Una menor de apenas 12 años de edad fue hallada abandonada y en completo estado de ebriedad en la carretera antigua al centro poblado de Pongor en el distrito de Independencia. Ella ha estado acá tirada. Uno de dónde sabe tampoco, porque yo también me he encontrado, porque a mí tan casi me choca abajo. Cálmate, ¿eh? Los serenos de la municipalidad de Huaraz acudieron hasta el lugar al ser alertados por una llamada telefónica a la central de vigilancia ciudadana. Ya. Al momento del apoyo se ubicó a la menor en medio de la carretera, con síntomas de haber libado licor y totalmente sucia a consecuencia de haber caído en el lugar. La 18. La 18 que nos hemos encontrado abajo en el estadio. En el estadio nos hemos encontrado. H2W comienza. Pregúntale si es que ha visto a esta hora hace. ¿Cuántos minutos antes? La placa de la unidad. Según la versión de los vecinos, indicaron que la menor habría sido dejada en el lugar por una combi de la línea 18. Asimismo, se trasladó a la menor al nosocomio Guaracino y los agentes lograron ubicar a la madre identificada como Yolanda Puntillo Mesa para las diligencias del caso. ¿O le pueden avisar a sus familiares? ¿Quién va allá? Tranquilo, mamá, tranquilo, tranquilo. Por otro lado, al promediar las 9:30 de la noche, los agentes de videocámaras lograron visualizar a un hombre ingresar al río Quilcay, supuestamente para quitarse la vida. El sujeto fue identificado como Einer Salas Rosas, quien se encontraba en total estado de ebriedad. Se procedió a su detención y traslado a la comisaría policial de Huaraz.